Ya estamos al aire, ¿verdad? Ok. Amigos, ¿qué tal? Los saluda Juan Adolfo una vez más a través de su programa Al Aire Libre. El lugar donde siempre me gusta estar. Y qué más, con una invitada muy especial el día de hoy que nos viene a traer un tema muy importante para toda la sociedad. Tenemos a Alejandra. Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Gracias por invitarme. Me siento muy contento, Alejandra, de que estés aquí conmigo. Yo sé que me agarraste comiendo plátano o bananas. Y sabes que me dicen bananas, ¿eh? Así que yo creo que tanto que me gusta la banana. Alejandra, tú vienes de un centro no lucrativo, perdón, de lo que es la enfermedad esa tan terrible como es el Parkinson. Así es. Habemos muchas personas que desconocemos el problema del Parkinson. En primer lugar, no sabemos si hay edad, no sabemos si cuáles son los síntomas, no sabemos nada. Pero primero, dime, ¿dónde está ese centro? ¿Quién lo patrocina? ¿Y cómo pueden llegar la persona que detecte o que la detecten con ese problema? Claro que sí. El centro se llama Mohammed Ali Parkinson Center y está ubicado en la 3 Avenida y la Thomas en Phoenix, Arizona. Es parte del Barrow Neurological Center. Es un centro sin fines de lucro con el nombre de Mohammed Ali. Y desde todas las personas que tengan Parkinson pueden ir a ese centro. Hay muchos programas, desde programas de ejercicio, terapia de voz, programas educacionales para enseñar sobre la enfermedad, sí, que todos son sin ningún costo. ¿No hay una edad para tener Parkinson? No hay una edad. Al contrario de lo que la mayoría de las personas piensan que es una enfermedad que ataca solamente a personas mayores. Pero no es cierto. A personas menores también lo tienen. De hecho, hay Parkinson juvenil, que no es muy común en lo absoluto, pero lo hay. Cuando el Parkinson te da antes de los 40, es conocido como Parkinson de inicio temprano. Parkinson de inicio temprano. Sí. Antes de los 40. Antes de los 40. Y solamente el 5% de las personas aproximadamente lo tienen antes de los 40. De hecho, el Parkinson es la pérdida de dopamina en el cerebro. La dopamina es lo que manda los mensajes de movimiento al cuerpo. Sí. Y se dice que cuando una persona la diagnostican con Parkinson, ya se perdió el 60% de la dopamina. ¡Wow! Oh, es terrible. Entonces, ahora, ¿cuáles son los primeros indicios, los primeros síntomas de una persona que puede tener ese problema? Sí. El temblor. Sí. ¿Mano? ¿La mano? La mano, el dedo chiquito, el pie. Ajá. El Parkinson siempre, por la mayoría de las veces, siempre empieza en un lado y luego se pasa al otro. Claro. Entonces le puede temblar el pie o la mano. Pero ojo, que no todas las personas con Parkinson tiemblan. Un 30% de las personas con Parkinson nunca van a temblar. Pero es uno de los más grandes síntomas. Claro. La rigidez, la pérdida de balance, la pérdida del olfato, el estreñimiento, la ansiedad y la depresión. Un rincón por el que dirá, no busques una razón. Alejandra, ¿qué significa el mono? Él es Parky. Porque yo me siento mono, ¿eh? No se la va a quitar Parky la banana. A ver. Él es Parky. Él es la mascota oficial del Congreso Mundial de Parkinson. El Congreso Mundial de Parkinson ocurre cada 3 años. Este es el cuarto, me parece. Sí. Y va a ser en los Estados Unidos, en Portland, Oregon. Wow. El último, hace 3 años, fue en Canadá. Ajá. Qué bien. Sí. Entonces es un congreso muy importante. El último fueron, me parece que más de 3,000 personas. Van a doctores especializados en Parkinson, enfermeras, personas con Parkinson, cuidadores. Claro. Y la misión del Congreso Mundial es que se junte toda la comunidad del Parkinson y así tener un mejor conocimiento y llegar a una cura. Parkinson ya es como un amigo. Muchas personas preguntan que si hay una causa por el Parkinson. Okay. No se sabe si la hay. Se cree que puede ser por el medio ambiente o por genética. ¿Medio ambiente? Sí,
pesticides, algún químico. ¿En serio? Sí, ambiental. ¡Wow! O genético. O genético. O genético, pero nada más se ha encontrado que un 15% o menos puede ser genético. En mi caso es genético. ¿En tu caso? En mi caso. ¿Por qué dices en tu caso? Porque yo soy la novena persona con Parkinson en mi familia. No. Uh-huh. ¿En serio? Sí. Piensa bien, es solo una condición. Y eso es algo muy importante, sí. que la gente no ve nada y asume que no tiene nada. Nada. Pero sí tengo muchas cosas. Es un problema. ¿Que claro. lo tienes desde cuánto tiempo? Lo tengo desde hace poquito más de un año, el diagnóstico. Diagnóstico. Sí. ¿Y tú ya has sentido las reacciones y todo? ¿Has tenido reacciones? He tenido síntomas. Síntomas, sí. Reacciones y sí. de lo que es el Parkinson. Sí, claro que sí. Por eso me fui a revisar y por eso me diagnosticaron, porque tenía síntomas. Uh-huh. Ahora, lo que yo le decía que en mi caso es genético, la mayoría de la gente, como le platicaba, no le diagnostican el Parkinson hasta que se le pierde el 60% de la dopamina. Sí. Y esto es porque no conocen de la enfermedad, porque hay mucha falta de información. Claro. En mi caso fue diferente porque yo tengo mucha familia con Parkinson. Wow. Entonces yo conocía la enfermedad. Wow. Y yo sabía que mis síntomas eran síntomas de Parkinson. Uh-huh. Entonces fui al doctor y después de muchas pruebas y de muchos exámenes, me diagnosticaron el Parkinson. Fuimos a una amiga mía y yo hace unos días, porque abril es el mes de concientización sobre el sí. Parkinson. Ajá. Y fuimos una amiga y yo a ver qué tanto sabía el público en general sobre el Parkinson. Wow. Y le hicimos preguntas sobre, ¿sabes lo que es el Parkinson? Me lo va a creer que una persona de 12 personas nos dijo, sí, es una enfermedad del sistema nervioso. Todas las demás dijeron, nunca he escuchado la palabra, o si la han escuchado, sí. No saben lo que es. No lo veas tan mal, que él caminará conmigo hasta el final. Piensa bien. Amigos, regresamos después de esta pausa. Y Alejandra, ¿dónde podemos encontrar más información? Porque esto es mundial. Es mundial, acuérdate. Es mundial, uh-huh. Sí. Tenemos una página en Facebook que uh-huh. se llama Voces del Parkinson. Voces del Parkinson. Voces del Parkinson, sí. Y las administradoras somos yo, Ruby, una voluntaria que también su mamá tiene Parkinson, y la coordinadora del programa de Mohamed Ali, Claudia. Uh-huh. Ponemos información educativa, muchísima información sobre la enfermedad, pero también ponemos información sobre eventos. Nosotros siempre estamos teniendo eventos. Wow. Tenemos un CD que acaba de salir, que se llama Voces del Parkinson, con una canción del compás de otra canción. ¡Wow! Y que viene acompañado de un video. ¡Oh, wow! Fue un video hermoso porque fue con personas con Parkinson y sus familiares. Pues y yo estoy ahí. Esto va a ser un himno, ¿eh? Sí, sí. Eso se convierte en un himno para todo el mundo. Es un himno para las personas. Un himno para todo el mundo. No te olvides de vivir, que cada día es un nuevo día. Pinta un cuadro, inventa juegos, haz ejercicio diariamente, camina, entra en acción. Participa con la gente. Es un producto hermosísimo porque tiene el potencial de llegar a la gente. ¿Ya se está promocionando eso? Sí, sí, sí. De hecho, ya llegó hasta Israel, con decirle. ¡Wow! Sí, ya ha llegado a muchos países. ¿En serio? A Chile, Argentina, a El Salvador, a Guatemala, a México, a Israel. ¿En serio? Sí, es una herramienta de concientización. ¡Wow! Eso es una gran, gran herramienta de concientización y ha llegado a muchos países. Estamos en contacto con muchos otros países por medio de esta página de Voces del Parkinson en Facebook, que me decía. Y así es como se han dado cuenta de nuestros eventos y nos, es algo bien bonito porque ya tenemos una comunidad latinoamericana del Parkinson. El hecho de tener una comunidad del Parkinson es bien bonito porque nos damos apoyo, nos informamos y somos una comunidad todos juntos. Canta conmigo una canción, compartamos la alegría, no te olvides de vivir, que cada día es un nuevo día.
déjenme decirles a ustedes que me da mucho gusto y me siento muy, muy, muy contento de la facilidad de palabra que tienes para poder informar todo esto. Eso habla muy bien de ti, que estás muy bien empapada, como se dice, metida, informada de todo este problema del Parkinson. Pues déjeme platicarle que después de que me diagnosticaron, fui a una conferencia de mujeres de la Parkinson Disease Foundation, uh-huh, a New Jersey, uh-huh, y estuve conviviendo con 24 mujeres, todas con Parkinson, informándonos por 3 días. Uh-huh. Después de eso fui a Washington D.C. Uh-huh. Con el Parkinson Action Network, que se dedica a abogar por las personas con Parkinson ante el Congreso. Wow. Que es bien importante porque ellos son los que nos dan los fondos para las investigaciones. Entonces también fui a hacer eso. La blusa que traigo, se preguntará qué es esta blusa. Sí, esa blusa. Me gusta mucho el color y los colores que tienen las letras. Es mi favorito, el morado. Sí. Uh-huh. Esta es la blusa de este año de la caminata anual del Parkinson. Caminata anual. Anual del Parkinson. Uh-huh. Se lleva a cabo en Tempe Beach Park, en Tempe. Y todos los fondos, cada centavo que he recaudado para esta caminata, se va hacia el centro de Muhammad Ali, uh-huh, para poder mantener estos programas que le digo que son gratuitos, como las clases de educación, los ejercicios, todos esos programas que son gratuitos, clases de pintura, son fundados por esta caminata. Ahora le comentaba que nos estamos conectados con todas estas personas de Latinoamérica. Sí. Y ya van como tres ocasiones que tenemos simposios con enlace del Parkinson Disease Foundation, o de aquí mismo del Muhammad Ali, y nos conectamos vía internet con diferentes países. El último que tuvimos hace un mes aproximadamente, nos enlazamos con 17 países. Entonces eso es de un gran valor. Bravísimo, porque nos informamos. Bravísimo la tecnología, cómo nos está ayudando. Sí. Y más en este tipo de problemas. Ellos pueden hacer sus preguntas y se las contestamos ahí en el momento. Fue algo hermoso. Precioso, me imagino. Sí. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir más que agradecerte, verdad? Una vez más, como lo hice al principio. Y cuando te vi por primera vez, y a ver, déjame verte otra vez, porque casi no veo. Ok, cuando te vi por primera vez, dije, no, esta mujer no va a hablar. Y resulta que en todo el programa no me ha dejado hablar, ¿verdad? Entonces, es que tiene que entender que eso es algo que a mí me apasiona mucho. ¿En serio? Me apasiona mucho. Pero porque a mí me apasiona más y no me dejaste hablar. Pero qué bueno, porque ella es la persona que tenía que hablar, no yo. No todos los que tiemblen tienen Parkinson, no toda la gente que tiene Parkinson tiembla, y que el Parkinson no es solamente una enfermedad de gente mayor. Que nos ayuden a tener esa información en la comunidad, porque tenemos ideas muy, que son mitos del Parkinson, no son realistas, y es algo muy, muy antepasado. Te lo agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias, y nos vamos a ir a un pequeño corte comercial. Recuerden que Juan Adolfo se viste en We Will, la ropa que utiliza Juan Adolfo para el programa, patrocinado por We Will. Regreso. Carlos está con nosotros. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues ahí, batallando con la enfermedad. A ver, Carlos, yo te veo muy bien, Carlos. Bendito sea Dios. ¿Cuál es lo que estás batallando, Carlos? ¿Qué es lo que tú dices batallando con la enfermedad? Cuando anda uno en público. Sí. Como por ejemplo andar en el bus. Ajá. Es muy difícil. Porque se sube uno y cuando el bus va lleno. Sí. No hay donde sentarse. Ajá. Entonces uno va ahí colgando de los tubos que sí. Te tambaleas para un lado, para otro. Ajá. Y pues a la gente le molesta. Haz ejercicio diariamente. Camina, entra en acción. Participa con la gente. ¿Cuál ha sido tu forma de sentirte ahora que asistes tú a este centro? Bueno, en ese centro yo he sentido un apoyo muy, muy grande. Camina, entra en acción, participa con la gente.
participa con la gente. ¿Cómo te miras en la familia? En la familia, es una, uno es una carga, porque todo el día y toda la noche, porque en la noche no, hay veces que no puede uno dormir, tiene uno pesadillas, hace uno cosas raras, como tirar golpes, tu cuerpo tiembla, a veces gritas. No lo veas tan mal, que él caminará conmigo. ¿Tu vida ha cambiado? Bueno, sí ha cambiado. Tengo alrededor de unos 5 meses yendo al centro. Ajá. Y sí ha cambiado. Inventa juegos, haz ejercicio diariamente. Camina, entra en acción, participa con la gente. El Parkinson ya es como un amigo. No lo veas tan mal, que él caminará conmigo hasta el final. Canta conmigo una canción, compartamos la alegría. No te olvides de vivir, que cada día es un nuevo día. Carlos, muchas gracias. Okay. Muchas gracias por eso. Gracias. Un aplauso para Carlos. Y muchas gracias. Amigos, regresamos con ustedes, con una persona más que nos ha dado la oportunidad de poderlos entrevistar en este su programa, Al Aire Libre con Juan Adolfo. Regresamos. Corina, bienvenida. Mucho gusto. Muchas gracias. Primeramente, gracias por esta invitación con este panorama tan espectacular. ¿En serio? Es una cosa esplendorosa. Esto es lo mío. ¿En serio? Sí, porque yo soy de un pueblito. ¿En serio? De Chihuahua. Ajá. ¿Le encanta una entrevista como esta? Claro, ¿le gusta? Sí, es lo más hermoso. ¿Cómo se siente al aire libre en una entrevista? Siento que mi enfermedad se me desapareció. Piensa bien, soy el compás de otra canción. ¿Cómo es su día? Pues esta enfermedad le ocasiona a uno varias limitaciones. Ajá. Como es la rigidez. La rigidez. El cansancio. El cansancio. Uh-huh. Hay veces que amaneces contenta, a veces que amaneces triste. Uh-huh. De alguna manera sientes día a día la cómo va progresando la enfermedad. Pero un día como hoy, ¿cómo se siente? Ay, pues, diferente. ¿Diferente? Sí. ¿En serio? Diferente, sí. Qué gusto me da. En un picnic fue donde me presentaron ciertas personas y mi doctor. Pues al ver yo las personas en silla de ruedas, ¿qué le pasa? A ver, tranquila. Me dije, ajá. Yo no quiero llegar a esa. Claro, y no va a llegar. A esa limitación. Claro. Uh-huh. Entonces, he hecho todo lo posible. Y lo está logrando. ¿Por? Lo está logrando. Eso es. Día tras día tenemos que hacer el día y empezar siempre. Siempre, siempre empezar el día con lograr algo nuevo en ese día. Y usted día tras día está luchando para lograr a no llegar a eso. Canta conmigo una canción, compartamos la alegría. Sí, porque esta enfermedad trata uno de aislarse. Sí. De todo el mundo. Sí. ¿Quieres? ¿Lo margina? Sí, quieres estar... Sola. Sola. Ajá. Cargar con tus propios dolores, porque ajá, no los comunicas. No. A tu familia. No. Hay que hacerlo. Que cante, que cante, que cante, que cante.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. ¿Cómo es la vida en el centro? Se respira una paz. Una paz. Una comunidad. Una comunidad. Una hermandad. Una hermandad. Se siente uno como pleno, como sí. Si no existiera otra cosa que no fuera la comunicación, el compañerismo. Es toda una vida ahí, aparte de la familiar. Con su familia. Con su familia. Es como la segunda familia. La segunda familia. De nosotros. Qué bonito es tener un centro así y además que gente voluntaria, ¿verdad? Que esté también trabajando para ese centro. Yo conozco a una gran amiga mía que le mando un saludo a Aimé. Le mando un saludo a Aimé porque yo sé que ella es voluntaria de este centro. También José María Lobo. El Parkinson ya es como un amigo. Ya para retirarnos, ¿cómo te sientes al aire libre? ¿Cómo te sientes estar en como gaviota? Como gaviota, al aire libre. ¿Te sientes bien en este programa? Ay, feliz. ¿De veras? Feliz. Qué bonito, ¿verdad? Feliz. Entonces, te agradezco, Corina. Y Dios te bendiga y Dios te dé mucha vida. Y que sigas de artista porque cantas muy bien. Soy el compás de otra canción. Yo soy el doctor Eduardo Alcántar. Soy médico familiar aquí en Tempe, Arizona. Este día vamos a hablar un poquito de la enfermedad de Parkinson's. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad de tipo degenerativo que afecta a partes del cerebro. Es una enfermedad que toma mucho tiempo en que el paciente se sienta a los grados más avanzados de incapacidad, cuando este paciente ya no pueden bañarse, comer, alimentarse, cuidar de sus medicamentos debido al exceso de movimientos que tienen. Los pacientes que tienen movimientos que son involuntarios, por ejemplo, que están sentados y la mano está temblando y está haciendo este tipo de movimientos, o se sienten los brazos demasiado rígidos, o parece que uno va andando corriendo todo el tiempo, esos son tipos de enfermedades, de síntomas y signos que tienen que ver con la enfermedad de Parkinson. Las personas que tienen problemas crónicos de depresión muchas veces también tienen que averiguar si tienen movimientos involuntarios, si esto puede ser relacionado con el Parkinson. Entonces, todos pacientes que somos mayores de 60 años, que tenemos un poco de dificultad con los movimientos, movimientos involuntarios, dificultad para caminar o una historia de depresión muy larga, somos candidatos a examinarnos a que no vamos a tener Parkinson's. Y lo importante del Parkinson's es de que si se detecta tempranamente y se cura, el paciente vive por muchos años. Si no le hacemos caso, la incapacidad que produce este tipo de enfermedad, pues es más debilitante. Entonces, traten de checar esto con su médico y si es posible que los refieran con un neurólogo para que les hagan su diagnóstico. Piensa bien, es solo una condición. Piensa bien, soy el compás de otra canción. Si te falta dopamina, se te baja la energía. Si tomas bien tu medicina, estás bien. Alegría. Canta conmigo una canción, compartamos la alegría. No te olvides de vivir, que cada día es un nuevo día. Pinta un cuadro, inventa juegos, haz ejercicio diariamente. Camina, entra en acción, participa con la gente. El Parkinson ya es como un amigo. No lo veas tan mal, que él caminará conmigo.
hasta el final. Canta conmigo una canción, compartamos la alegría. No te olvides de vivir, que cada día es un nuevo día. Pinta un cuadro, inventa juegos, haz ejercicio diariamente. Camina, entra en acción, participa con la gente. Ya es como un amigo, no lo veas tan mal, que él caminará conmigo hasta el final. Piensa bien.